Estaba en la universidad y en aquellos momentos habían los torrents, ¿no? Empezó el tema de los torrents. Esto te hablo hace 13 años, así, o sea, cuando. Y cuando el plan antiguo de la universidad se llamaba plan nuevo, pero bueno, esa es otra historia. Y yo iba a la sala de informática a descargar torrents y bajaban a 400 kilobytes por segundo, que aquello era como la hostia. Y empezaba a. Conocí un torrent de cosas japonesas y empecé a bajar series japonesas que me empezaron a gustar. Y bajé de un time música, en plan Morning Musume y cosas así. Y yo decía, pero esto es muy friki, o sea, esto es brutalmente friki. Y a partir de ahí me enganché al tema del cine japonés. Y a través del cine japonés es como me interesé por la cultura japonesa. Y eso fue lo que me hizo venir aquí. Pero por primera vez cuando no venía casi nadie, que era bastante complicado venir porque nadie me podía tampoco contar nada porque no había gente que hubiera venido aquí todavía. Y luego al volver conocí el blog de Héctor, de Kirai. Y la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, yo creo que como todos los que hemos leído el blog de Héctor, ¿no? Que nos ha llamado muchísimo la atención, me pasé una noche entera leyéndolo y le empecé a comentar en un montón de entradas. Yo creo que se despertó por la mañana y. Porque claro, estábamos con el horario cambiado, yo era por la noche, yo qué sé, cuando él lo viera en Japón, debió decir, madre mía, este enfermo de la cabeza. Y nada, pues a partir de ahí le empecé a comentar. Yo estaba en Italia en aquel momento, o me fui justo después a Italia, después de conocer el blog. Y no le conocí a Héctor luego hasta bastantes años después, que tenía un amigo fotógrafo, yo estaba con él por Tokio, me dijo, yo voy a casa de un amigo, van a hacer una fiesta en casa, ¿te quieres venir? Son unos españoles, y dije, vale, y cuando llegué vi que era pues Héctor, estaba también Alan, no sé si conoces su blog, a japón.com, que lo tiene olvidado desde hace un montón de tiempo, sí. Y era la casa de Alan, de hecho. Y. Ay, vea, te lo que me he pedido, chaval. No, señor, estoy. Pero un momento, por favor. Si me he hecho a Japón. Sí, no. Sí me he hecho en el sentido de que yo ahora mismo estoy muy cómodo aquí. Es donde vivo, lo considero mi casa. Cuando me voy a Madrid a ver a mi familia, a mis amigos, de alguna forma siento que estoy de visita. No sé, o sea, ya son 7 años y te acabas haciendo mucho a todo esto. Y al final, ahora mismo, donde está mi vida, donde está mi día a día, es aquí. Y yo creo que donde haces tu rutina es lo que haces tu vida, ¿no? Sin embargo, sí, hay muchas cosas que todavía se me hacen más cómodas en España, obviamente, por el idioma, obvio, ¿no? Pero luego también por la cultura, hay una diferencia grande que te acabas haciendo. Que, a ver, yo me echo mucho a la cultura japonesa y a veces incluso me choca cuando voy a España y hay cosas a las que no estoy acostumbrado. O sea, viajar en transporte público en España me cuesta mucho ahora porque me parece como que la gente, desde el punto de vista japonés, son mal educados, en el sentido de hablar alto, de contestar el teléfono, de incluso ponerse la música. Todo esto me choca mucho porque en Japón sería algo que la gente le crearía un rechazo brutal y entonces pues cuando voy ahí me choca. De otra forma también me agrada el hecho de que tenga la cercanía que tenemos en España, que sea más, ¿cómo se dice?, espontáneo todo. Entonces todo eso también me gusta de España. Entonces nunca, siempre tienes lo que siempre digo, el corazón partido entre dos cosas, ¿no? Porque, pero bueno, en cierta forma sí estoy hecho a Japón y en cierta forma no, porque siempre serás extranjero en Japón. Cuando me dicen, lo más peligroso de Japón, de Tokio, de Japón en general, es Kabukicho por la noche. Y digo yo, mira, Kabukicho por la noche, veo más raro que me pase algo allí que en el medio de la Gran Vía a las 2 de la tarde en Madrid. También me mola mucho que el 99% de la gente para nosotros. Yo creo que hay dos cosas que pasan. La primera es que los japoneses se sienten muy especiales. No solo que lo sean, que sí que tienen peculiaridades, pero luego aparte ellos se creen unas rara avis totalmente que ellos
como que van a ser siempre incomprendidos porque son muy distintos. Son muy chauvinistas también. En cualquier programa de televisión que tú pones la tele, lo que más les gusta a los japoneses enseñar, aparte de comida, que están comiendo todo el día, es ir al extranjero y preguntarle a la gente cómo... ¿Qué conocen de Japón? ¿Qué saben? Y a lo mejor se van a, yo que sé, a no sé dónde, y esa persona tiene una PlayStation. ¡Oh, tienes una PlayStation! ¡Conoces Sony! Y sí, vamos, ahora no soy idiota, lo conozco. Claro, siempre les gusta y preguntan, ¿y qué conoces de Japón? ¿Qué? Y cuando alguien sabe, y entonces van a sitios a donde la gente es como fan de Japón, y a lo mejor sacan a un tío que vive en Honolulu y que sabe cantar la canción de Heidi en japonés, y están ahí, ¡oh! El hecho de que se consideren así tan distintos, pues hace que se creen un poco barrera con los extranjeros, a veces artificial, porque... Por las apariencias. Por las apariencias y por el hecho de que ellos creen que existe toda esta diferencia, que la hay, pero que de alguna forma se podría cortar, ¿no? Y luego también lo que ocurre es que lo que comentabas de que es muy difícil conseguir amigos japoneses, amigos de verdad, y esto de alguna forma también ocurre en otros países, pero no somos conscientes porque no estamos desde el otro lado. Y es cuando, pues yo he vivido hasta ahora en Italia y en Irlanda y ahora aquí en Japón. Y me he ido dando cuenta que yo he conocido a gente de otras nacionalidades estando en otros países, pero que no eran de la nacionalidad donde estaba. Es decir, cuando yo vivía en Irlanda, me era más fácil conocer a gente de Japón, de Corea, de donde fuera. Cuando yo vivía en Japón, es más fácil, cuando estás estudiando japonés, conocer a gente pues de la escuela, donde fueran, porque es gente que está sin amigos y necesita conseguir amigos. Entonces son con los que te haces amistad y con los que creas un vínculo más fuerte. Lo que pasa con los japoneses, aparte de todo esto, que esto es lo normal, digamos, pero el siguiente nivel, además de los japoneses, es que les cuesta casi tanto como a ti abrir la tarta. Exacto. Madre mía, que estás liando. Los japoneses, aparte, tienen el punto este en el que sus amigos, les cuesta mucho hacer amigos, abrirse, se crean como una pared grande frente a otros, y donde crean las amistades es normalmente hasta la universidad o así. A partir de la universidad, los amigos que hacen son más superficiales, son compañeros de trabajo, gente con la que a lo mejor van a beber, que hacen algo, pero cuesta que entres. Entonces, si tienes que entrar a un círculo cerrado de amigos, como pueda ser un grupo de amigos de la universidad, eres una persona totalmente de fuera. Y eso pasaría en España también. Claro, sí. Pensad en vuestros amigos de toda la vida y que de repente venga una persona de fuera. Sí. A veces pasa, pero es complicado que llegue a integrarse porque le falta toda la cultura que habéis tenido juntos, ya no cultura del país, cultura del grupo de amigos, las coñas que habéis tenido, no sé qué. Entonces, ¿dónde se hacen amigos de alguna forma más o menos superficial, ya según cómo quieras ir? Con aficiones. Es decir, tú tienes una afición, te gusta practicar karate, pues a lo mejor yendo al karate puedes mezclarte con gente con tu misma afición y puedes llegar a tener más afinidad. Pero entrar igual, por ahí. Sí, pero sigue siendo complicado, es decir, pero esto es, yo creo que es complicado en todos los países. Para alguien de fuera. Si queréis saber más sobre mi vida, no es mi vida, porque no cuento mi vida realmente, sobre Japón, tengo un canal que se llama The Geek and the Freaky con Héctor, y yo qué sé, visitadlo. Podéis ir a tgntf.com, thegeekandthefreaky.com, y ahí veréis nuestras aventuras y desventuras. Ya está.